Las fechas de Año Nuevo están cerca. En muchas culturas, este es un día diferente. Un cambio, un pasaje a algo nuevo. Dejar lo viejo, recibir lo nuevo. Pero, ¿por qué es este festejo? ¿Y por qué es en enero y no a mediados de junio, por ejemplo? El año se basa en cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. 365 días y 6 horas. ¿Qué hace de especial el 1 de enero? ¿Por qué nos entusiasmamos cuando la Tierra pasa por ese punto exacto de su órbita? La historia indica que el registro más antiguo de la celebración de Año Nuevo llega desde la Kitu, un festival babilónico de hace más de 4.000 años. Se festejaba en la primera luna nueva, después del equinoccio vernal, en marzo, el día con la misma cantidad de luz solar y oscuridad. Esto anunciaba para ellos el inicio de un nuevo año. Era marcado también con una ceremonia en la que se coronaba rey o este renovaba simbólicamente su gobierno. Desde entonces, todas las culturas celebran el comienzo de un nuevo año. En todas hay rituales sobre el cambio de ciclo, asociado a procesos naturales, pasar de la época seca a las lluvias, a las cosechas, a la siembra, independientemente de cómo se manifieste. Algunos opinan que esta asociación es una necesidad antropológica de establecer una parcialización del tiempo, de que las cosas no solamente continúen, sino que haya un quiebre y un reinicio. Pero, ¿por qué lo festejamos el 1 de enero? Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero, el undécimo mes de ese calendario, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno. Julio César, en el año 47 a.C., modificó el sistema. Creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron el 1 de enero a Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibió el nombre en honor a Jano. Él tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y otra que miraba hacia atrás. Con algunas modificaciones, dicho calendario se sigue utilizando. Los años comienzan el 1 de enero. Con la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha de carácter universal, incluso en países con sus propias celebraciones de Año Nuevo, como por ejemplo China. Desde entonces, el Año Nuevo es uno de los principales festejos del planeta. Grandes eventos se realizan alrededor del mundo. En algunas culturas son acompañados con grandes fuegos artificiales. Para los cristianos, el 1 de enero coincide con la circuncisión de Cristo, cuando recibe el nombre de Jesús. En conclusión, festejar el Año Nuevo en enero no es más que una simple tradición, sin una explicación muy real. Aunque llegado el caso, los años también son una convención. Que sea el 2017, e incluso los números mismos son un invento humano. Por supuesto, todo esto no quita que se pueda celebrar el Año Nuevo, y por lo menos usarlo para reflexionar, ver si nuestras vidas están avanzando de la forma que quisiéramos. Deja en los comentarios qué te gustaría lograr en 2017, qué fue lo que más te gustó de 2016, y feliz Año Nuevo. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Recuerda compartirlo en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo para que sigamos creciendo. No te olvides. Recuerden suscribirse a Yo Estoy Aquí, nuestro canal secundario de directos, opinión y temas que simplemente no podría compartir en este canal.